ating kibal na dilah daus ni tiyak alko lawas katsup dahi was karakiyam ni pal ni suhunin ke. Mamik pa nang takdawak matik pa siya kubasok ni nawas ke. Muhima apat mawakat uhuda na yamah dawe muhimadut ni mawakat sirih ni pal ni panabaso niya kiyawa. Bukut na mawas kat isang namkat uwah tetawil ni yusiyam ta bubuhrum nin taniyak rumpam ta. Kidi us ni tiyak ting makiridi salay niyam nin was ni dawak sup karakiyam ni sup ta. Muhuk kaulani na was kat yamah huhda na dawak isang wakat muhini kidi yahini tiyak kiw ni na was ke. Tray talwi 1 meter pit ni awas kat 3 feet pit ni na ikawat nin ke. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI, y la divulgación. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de tu revista Caribbean Sol TV? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Gracias a todos ustedes que nos ven desde Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, Telesiuna, Canal 28, en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, Canal 17 en Nueva Guinea y Canal 3 en Bonanza. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Te saluda Katie Bent y damos inicio. Este es tu segmento Huracán al Día. Huracán y Copesiuna apuestan a una agenda de formación e investigación para la mejora del cacao en el Triángulo Minero. Esto a través de la innovación. El comunicador José Gard nos informa. Veamos. Huracán y Copesiuna apuesta a una agenda de investigación y formación para mejorar el cultivo de cacao en el Triángulo Minero desde los procesos de innovación. Con el objetivo de poder diseñar propuestas para una agenda de investigación y formación en el manejo sostenible del cultivo del cacao. Sabemos de que el cacao es uno de los principales rubros que tienen potencialidad ambiental en la región y que también es la base para la economía de pequeños productores, ¿no? Entonces, esta agenda de investigación y formación que estamos trabajando el día de hoy le va a permitir a la universidad y también a la Copesiuna digamos, un trabajo más efectivo en cuanto a cómo dirigir las futuras acciones al corto, al mediano y largo plazo. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en el recinto Las Minas, brinda acompañamiento desde el área de innovación y emprendimiento a Copesiuna, una de las cooperativas de este municipio, con el objetivo de diseñar propuestas para la agenda de investigación y formación en el manejo sostenible del cultivo. Con esta propuesta que queremos trabajar en investigación, también estamos apostando a diseñar propuestas metodológicas para la previsión, ¿no?, de la variabilidad climática que pueda afectar, ¿no?, o favorecer el manejo del cultivo del cacao. La universidad también, ¿verdad?, apuesta a la innovación tecnológica para el manejo del cultivo, pero también a través del rescate de los conocimientos locales. Imágenes de Gindrisca Mayorga y Ángel Hernández, les informó José Gard. Continuamos con más de este tu segmento Huracán al Día. Como parte de su protocolo de seguridad y adaptado al contexto multicultural de la Costa Caribe, Huracán ha diseñado una estrategia educativa de la nueva modalidad por encuentro. La maestra Heidi Guillén, secretaria académica del recinto Bluefields, nos informa. Veamos. Las autoridades de Huracán implementaron la modalidad por encuentro para garantizar el proceso educativo del estudiantado, a la vez resguardar la salud de la comunidad universitaria. Desde la Universidad Huracán, recinto Bluefield, se ha diseñado una estrategia educativa, modalidad por encuentro, con el objetivo de poder continuar y finalizar este primer semestre académico 2020. Para los estudiantes que se encuentran en el turno regular, las clases presenciales estarán siendo impartidas una hora por asignatura. Para los estudiantes del turno sábado y domingo, estarán recibiendo sus clases cada 15 días.
Es importante hacerles mención que esta estrategia educativa ha sido informado a las coordinaciones y a sus docentes con el objetivo de poder dar seguimiento y poder finalizar este semestre académico. Por lo tanto, los invitamos a que puedan continuar participando. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Gracias por acompañarnos. La comunicadora Neylin Calderón nos continúa informando acerca de las acciones enmarcadas al reciente reajuste de la modalidad por encuentro, esta vez desde el recinto de Virgo. Y veamos. En los cuatro recintos y las cuatro extensiones de la Huracán, a partir de esta semana las clases pasaron a la modalidad por encuentro. El 90% de las clases pasan a la virtualidad. Es por eso que en el recinto Bilwi, los docentes del área de Ciencias Económicas y Administrativa se capacitaron sobre la realización de cuestionarios, entre otras temáticas. La capacitación a docentes sobre el uso de la plataforma virtual. Pues uno, a refrescar sobre las herramientas que dispone la plataforma virtual y poder como potencializar la plataforma en las clases virtuales. ¿Cada cuánto se hacen estas capacitaciones? Pues en el primer semestre o inicios del primer año hicimos la capacitación con este grupo, sin embargo hay ciertas herramientas que no se ha facilitado, entonces en ese proceso estamos como de continuación. Para la revista Caribbean Soul TV les informó Neylin Calderón. Continuamos con más información de tu segmento Esencia Comunitaria. El plan de seguridad del Triángulo Minero logró la captura de 3 personas, 2 por tráfico de marihuana y 1 por un doble homicidio. El comunicador José Gard nos informa. Más de 7 libras de marihuana fueron capturados por la Policía Nacional en la comarca Hormiguero, jurisdicción de Ciuna, en el Caribe Norte. 2 personas detenidas con la hierba alucinógena serán puestos a la orden judicial para su proceso por delitos contra la salud pública. Como resultado de la ejecución del plan de seguridad en el campo, el día martes 19 de mayo de 2020 en Comunidad Hormiguero, ubicada a 20 kilómetros al sur del casco urbano de Ciuna, la Policía Nacional capturó a los delincuentes Elvin Mauricio Flores Urbina y Uriel Alvarado Urbina por delito de abastecedores de droga marihuana, incautándole 2 mochilas con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 7 libras. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho y tomó muestras de la hierba para realizar peritaje químico, revelando positivo a marihuana. Las autoridades policiales informaron de la captura de un hombre por la muerte de 2 personas en Mulucucú. A través de entrevistas, investigadores policiales identificaron y capturaron al delincuente Denis Luna Solano, quien en estado de ebriedad y motivado por rencía, discutió con las víctimas Rafael Antonio Sánchez Vanega y Esteban Ezequiel Ortega Flores. Con un machete les ocasionó heridas que causaron la muerte. Al momento de la captura del delincuente Denis Luna Solano, le fue ocupado el machete homicida con manchas de sangre. Se encontró coincidencia de tipo de sangre de las víctimas Rafael Antonio Sánchez Vanega y Esteban Ezequiel Ortega Flores, con manchas de sangre encontradas en arma cortopunzante machete, ocupado por la Policía Nacional al delincuente Denis Luna Solane. Desde Ciuna les informó José Gard. Continuamos con más de este tu segmento Esencia Comunitaria. El comunicador Luis Reyes nos cuenta que la carretera de Mulucucú a Ciuna ha sido un sueño durante años, pero hoy en día es una realidad para los costeños del Caribe Norte. Veamos.
Con el objetivo de dinamizar la economía y el bienestar social del país, el gobierno central a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura continúa trabajando en la construcción de la vía Ciuna a Mulucucu en el Caribe Norte de Nicaragua. De maravilla, es lo mejor que puede haber en Ciuna. Las autoridades municipales de Ciuna junto con el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega está magnífico, es lo mejor que podemos tener como presidente y como gobierno regional de aquí, el compañero Otilio Duarte, ¿verdad? Excelente, lo felicito y sí, le doy gracias a Dios que tenemos un lindo presidente y una buena estructura aquí en el municipio sobre la cabeza del Frente Sandinista. Vamos siempre adelante con Daniel y la compañera Rosarios. Yo lo veo muy bien, muy exitoso porque aquí teníamos tiempo de esperar el concreto hidráulico y pues gracias a Dios ya está el... Antes no había. No. Ahora sí. Ahora sí, gracias a Dios ya vamos a andar bien porque no se nos va a dañar el vehículo. Sí. Prestar mejor el servicio. ¿Cómo está el comportamiento económico acá en estos momentos? Pues ha estado un poco bajón, pero sí, sacamos para la comidita. Claro, que ya miramos la prosperidad. Gracias a Dios, mire, hasta ahora la calle también. No sabemos si será el alcaldía o será el gobierno, bueno. Pero el caso que ya estamos mejorando, porque aquí vivíamos inundados de polvo. Y ahora, gracias a Dios, ya menos, ya más. Cuando terminen allí ya esperamos en Dios que se mejore. Está bueno, perfecto, porque todo este tantos años que teníamos desde que yo existo aquí, nunca, esto era una promesa. Ahora, no palabra, ahora sí. Ahora sí, es una realidad. Lo que era un sueño se hizo una realidad. El gobierno central está cambiando el rostro de la costa Caribe Norte. Se construye este tramo de carretera que es una magnífica obra, con los más altos estándares de calidad, donde el pavimento está conformada por una base estabilizada con cemento de 20 centímetros de espesor, que ayudará a nuestros costeños a expandir la actividad comercial dentro y fuera de la región con mayor facilidad. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez en tu segmento Plantando Huellas conoceremos un poco sobre la reseña histórica del general de división José Santos Zelaya López. Veamos. General de División José Santos Zelaya López nació el 1 de noviembre de 1853 en el municipio de Managua, hijo de Juana López Ramírez y José María Zelaya Irigoyen. En 1868 se bachilleró en la ciudad de Granada y posteriormente viajó a estudiar a la República de Francia. En 1875 retornó a Nicaragua. Un año después creó una biblioteca con el objetivo de difundir los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. En 1884, el presidente de la República, Dr. Adán Cárdenas del Castillo, lo acusó de conspiración contra el gobierno y lo expulsó de Nicaragua. En abril de 1885, participó en la Batalla de Chalchuapa, de la República de El Salvador. El 13 de agosto de 1886, el presidente provisional de El Salvador, Francisco Menéndez Valdivieso, lo asciende al grado militar de coronel. En 1887, regresó a Nicaragua amparado de un decreto de amnistía. En 1893, organizó tropas insurgentes, derrotó las fuerzas del presidente Joaquín Zavala en Matiare y en la histórica Batalla de la Cuesta, hoy Cuesta de los Héroes y Mártires. Inició la ofensiva final hasta que triunfó la Revolución Liberal, ingresando triunfante a la capital el 25 de julio de 1893. Seis días después, fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno. El 15 de septiembre, fue electo presidente de la República. En su toma de posesión destacó: recibido el poder supremo del país en una hora de crisis social, en momentos de verdadera transición y cuando dificultades casi insuperables en el orden administrativo hacen más ardua mi tarea.
Después de las luchas sangrientas que hemos tenido, el principal deber de mi gobierno consiste en establecer sólidamente la paz. El gobierno del general de división José Santos Zelaya, entre 1893 y 1909, estableció las bases jurídicas de un Estado moderno a través de la constitución política denominada la Libérrima. En 1894, incorporó definitivamente la Mosquitia, hoy región autónoma de la costa Caribe Norte y Sur, como parte indivisible del territorio nacional. Consolidó la identidad nacional, inició el proceso de independencia de los poderes del Estado, abolió la pena de muerte, instituyó el derecho de la mujer a votar, determinó la legalidad del arresto, eliminó la prisión por deuda, suspendió los trabajos forzados con fines de servidumbre y redujo drásticamente la vagancia habitual, conformó el Ejército de Nicaragua, con carácter profesional y nacional. Creó escuelas de sargentos y cabos, promulgó el Código Militar para fortalecer la disciplina militar, aprobó la Ordenanza Militar que definió al Ejército de Nicaragua como institución esencial para la nación, fundó la Academia Militar con el objetivo de formar a jefes y oficiales nacionales y extranjeros. En 1907, el general Zelaya dirigió la defensa de la soberanía nacional frente a la guerra declarada contra Nicaragua por la coalición de las repúblicas de El Salvador y Honduras. El 23 de marzo se produjo la histórica Batalla de Namasigüe. En 1908 ordenó la creación de la bandera nacional y escudo de armas, desde entonces instituidos como nuestros símbolos patrios. En 1909, el gobierno del general de división José Santos Zelaya fue derrocado por presiones de los Estados Unidos. Su tránsito a la inmortalidad ocurrió el 17 de mayo de 1919 en Nueva York, Estados Unidos. En 1930, sus restos fueron repatriados y sepultados en el cementerio de San Pedro, en la ciudad de Managua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua lo declaró héroe nacional. El 2 de marzo de 2011, el comandante en jefe, general de ejército Julio César Avilés Castillo, en 2011 nombró al guardacostas 401 de la Fuerza Naval, héroe nacional general de división José Santos Zelaya López, en reconocimiento a su legado histórico y patriótico. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Firmeza y cohesión. En la mayoría de países del mundo, los pueblos indígenas han conservado intactos los bosques naturales, los cuales hoy en día constituyen las principales reservas biológicas de la humanidad. La biodiversidad representa el oxígeno y el agua, el equilibrio vital para todas las especies. En ella radica el valor cultural y espiritual de los pueblos originarios. Bienvenido, muchachos, a la Universidad de Huracán. Cuánto el gusto de tenerlos aquí porque es bien importante. ¿Ya? En el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, Huracán te invita a sumarte y formar parte de la lucha por la conservación de los recursos naturales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hoy en tu segmento Diversidad Intercultural en Huracán Recinto Bluefield, estudiantes de psicología en conjunto con docentes han compartido recomendaciones sobre el manejo de estrés. Esto sobre el contexto que se maneja actualmente. Jóvenes estudiantes del cuarto año de la carrera de psicología en contextos multiculturales comparten con el personal de Huracán recomendaciones para el manejo del estrés. Desde el área de psicología estamos promoviendo acciones positivas para poder mantener el equilibrio emocional. Las estudiantes del cuarto año de psicología han realizado algunas recomendaciones que van a compartir con la comunidad universitaria, tanto trabajadores, docentes y estudiantes, para que podamos todos mantener esa estabilidad emocional que necesitamos.
Ellas han elaborado los mensajes y los tienen en papelógrafos, pero también vamos a pasar de oficina en oficina para que los trabajadores puedan tener esta información que es muy valiosa para el día a día. Que es mantener la fe, ¿verdad? Sobre todo en este momento que estamos pasando esta problemática de salud. Y tenemos también cómo asignarle, ¿verdad? Asignar una hora específica para ver las noticias, no estar poniendo mente a todo tipo de noticias, porque eso es una de las causas que nos perturba, ¿verdad? nuestra mente. Y entre las mismas recomendaciones tenemos cómo implementar actividades con la familia, que eso es muy importante, ¿verdad? Mantener a la familia un poco distraída de lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestro país, en cómo hacer actividades que nos ayuden a despejar la mente un poco de esas preocupaciones que nos perjudican emocionalmente. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Bluefields es un lugar de leyendas, por ello hoy conoceremos sobre los mitos que guarda la Piedra del Pool. Veamos. La costa caribe nicaragüense, rica en cultura. En la región sur, la colonial y ancestral ciudad de Bluefields, entre el comercio, su gente y sabor costeño, nos cuentan más de una historia. Entre las historias más famosas de esta ciudad es su origen, el cual está ligado a la presencia de piratas europeos, súbditos de potencias enemigas de España, los que utilizaban el río Escondido para descansar, reparar averías, y justamente de ahí deriva el nombre de este río. Bueno, se habla de muchas historias de dónde viene Bluefield, pero se habla de un holandés pirata que se llama Bloembelt. Y aparentemente él se vino para esta zona y se radicó en la zona aquí en Bluefield, y el origen de Bluefield nace ahí. Claro que mucho más antes, si nos remontamos más antes, esta zona estaba poblada por pueblos indígenas. Habían más de 12 a 13 pueblos indígenas en toda la costa caribe. Puedo mencionar algunos: los Ramas, Uluas, Prinsus, los Boas, los Bawincas, Panamasca, los Tuascas, Prinsus, varios de ellos, donde con el tiempo se fueron fusionando, desapareciendo por alguna razón que no lo manejamos muy bien todavía. Sí sabemos del pueblo Cúcara, pues, que desapareció por la intervención, pues, del gobierno de Managua, pues, que vino a quitarle sus tierras y a matarlos a todos, pues. Luego se le acusó que fueron los misquitos, lo cual eso no es cierto. En las afueras de la ciudad de Bluefields se ubica el monte Aberdeen. Cerca de ahí se encuentra un misterioso lugar conocido ante los ojos del vulgo como el Pool, en el que, según cuentan los ancestros, era el lugar predilecto por los piratas del Caribe para esconder sus tesoros. Dicen que debajo de una inmensa roca en forma de sapo se encuentran monedas de oro, plata, gemas preciosas y secretos milenarios, utilizados por los piratas para vender a sus enemigos. Dichos tesoros son resguardados día y noche por almas de personas que fueron sacrificadas con ese único fin. Estas almas son ayudadas por duendes que gustan morar en esos parajes montañosos, jugando en los contornos de la roca. Queremos recordarles que ante el COVID-19 todos debemos estar preparados y nuestro cuerpo debería tener una respuesta inmunológica adecuada a esta infección viral. En tiempos de esta pandemia,
las personas que viven con VIH se constituyen un grupo especial de población en relación a la vulnerabilidad o posibilidad de adquirir la infección. Las personas que viven con el VIH tienen una respuesta inmunológica disminuida y eso puede ser aprovechado por el virus para infectar y causar una enfermedad que puede evolucionar a una forma moderada o grave. Es importante entonces identificar que las personas que viven con VIH van a responder mejor ante la infección por el COVID-19 si muestran un buen número o conteo de sus células de defensa. El CD4 debería estar entre 450 a 1100 para lograr una buena respuesta. Es ideal que tenga una carga viral baja o indetectable, pero siempre existe la posibilidad de infectarse con COVID-19, al igual que el resto de la población. Los antivirales que regularmente toma una persona con VIH, por ahora, no son un tratamiento que se haya comprobado puedan evitarle una infección por este virus. Es necesario que las personas con VIH sean adherentes a su tratamiento antirretroviral que se les ha indicado. Es necesario mejorar los hábitos que apoyen las condiciones de salud ideales para responder a cualquier infección. Deben alimentarse adecuadamente. Hay que hacer ejercicios, mantenerse hidratado, evitar las conductas de riesgo y poner en práctica de manera estricta todas las medidas de prevención: el lavado de manos, el uso de alcohol en las manos, usar las mascarillas, el distanciamiento entre las personas. Procuremos no entrar en contacto entre personas con VIH y posibles portadores del COVID-19. El coronavirus es una problemática de salud a nivel mundial. This is a time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing. Prevenir el coronavirus es nuestra responsabilidad, tomando las medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón. Desinfectar las manos con alcohol gel. Evitar contacto cercano con cualquier persona con síntomas de gripe o resfrío. Evitar lugares conglomerados. Al toser, cubrirse con un pañuelo o antebrazo. Y sobre todo, y muy importante, no automedicarse. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, esperando que cada una de las informaciones hayan sido de su completo agrado, recordándoles que nos pueden buscar por medio de la página de Facebook como Revista Caribbean Sol TV y en la página de Facebook de Noti5. También recordándoles que nos pueden buscar en el canal de YouTube como Huracán Nicaragua, de igual manera en el canal de YouTube de Yesilet Enríquez Sotelo. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Noel Aguilera.